están divididos en dos partes, ya que primero vamos a escuchar y analizar lo que sería la voz de Mike y Aquila, y la otra parte va a ser que vamos a analizar la voz de Mike.exe. Así que para que traiga ese video donde solo escuchemos la voz de Mike.exe cantando No Mine Más 2, quiero una meta de 15.000 likes, si no, no lo traigo, ya que tengo en exclusivo lo que sería solo la voz cantando de Mike, Aquila y Mike.exe, la cual lo vamos a ver en este video. Esto no pudo ser posible gracias a Dante Cero, bueno, por el permiso de Minecraft. Así que mucha introducción y vamos a lo que es la idea de este video. Vale, comenzamos. Aquí estaría el audio que me pasó Dante Cero, así que de una vez démosle a reproducir. Estamos esperando que entre la voz, porque seguramente esta es la introducción, o sea, con la instrumental. Sería la introducción y más. Hace tiempo oscureció, mira, un zombie apareció. ¿Qué? Con pocos corazones mi espada se rompió. Te quería proteger con mi arco de poder. Hay zombies por todas partes, creo que voy a perder. Mi vida vi pasar en los ojos de Sender. Ay, güey. Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper. Joder. No mines más, en la cueva quieres entrar. Tu valor te va a matar, ve a dormir, lo arruinarás. No mines más. Qué nostálgico escuchar esta parte solo después de muchísimo año de escuchar el primer No Mine Más 2, Perdón, No Mine Más 1. A ver, aquí escuchamos todavía la voz de Mike interactuando con su propia voz al principio, y después se va escuchando como que un eco. No sé si se logran escuchar ustedes, por eso pónganse algunos cascos, ¿no? Para que lo van a apreciar lo que estoy escuchando. Pero sí, se escucha unos ecos que hace la voz de Mike para que tenga ese toque, ¿no? Ahora vamos a seguir escuchando. No hay nada que puedas hacer, ¿qué esperas para correr? Zombies te van a comer, no mines más. Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás. No mines más, este va a ser nuestro final. Ten mi patio, huyamos ya, ya. ¡Guau! No mines más. No mines más. No mines más. No mines más. Bueno, ese corito, ¿cómo lo canta Mike? Oye, o sea, sinceramente, Mike ha mejorado muchísimo en la parte del canto. Y también se le escucha más el rajado de su. O sea, como él habla normalmente. Se escucha potente, o sea, le da el toque a estas canciones, de verdad. Vamos a ir escuchando. Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal. Esto no puede empeorar y aparecen Endermans. Ahora tú quieres Glowstone, picas el oro, maldición. Ya valimos, pues los cerdos se encabronan un montón. Ya no pienso volver a tratar de protegerte. Te odio. Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte. Ok, aquí ya está con su eco de nuevo, pero lo siento más potente el eco. Y aparte se escucha, el te odio le dio la clave a esta partecita. Sinceramente se escucha muy good. Toda esta segunda estrofa, se podría decir, es nuevo. No tiene nada comparado a la anterior canción. Esto está muy épico. Todavía no escucho la voz de Aquila. Espero que lo que siguiente que sea, sea la voz de Aquila. ¡Me voy! No mines más, en la cueva quieres entrar. Tu valor te va a matar, ve a dormir, lo arruinarás. No mines más, no hay nada que puedas hacer. ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer. No mines más, sé que me lo agradecerás. Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás. No mines más, este va a ser nuestro final. Ten mi patio, huyamos ya. Ya, wow, no mines más. No mines más. No mines más. No mines más. Dios, qué épico, ¿cómo se escucha Aquila? Lo voy a poner de nuevo para que lo escuchen perfectamente de dónde comenzaba. Tu valor te va a matar. Es más, en la cueva tras mi muerte. Me voy. No mines más, en la cueva quieres entrar. Tu valor te va a matar, ve a dormir, lo arruinarás. No mines más, no hay nada que puedas hacer. ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer. No mines más, sé que me lo agradecerás. Diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás. No mines más, este va a ser nuestro final. Ten mi patio, huyamos ya.
ya. ¡Guau! ¡Nómines más! ¡Nómines más! ¡Nómines más! ¡Nómines más! Dios, esto está perfecto. Hemos escuchado a Akela cantando. Bueno, está combinado con la voz de Mike, pero aún así se puede apreciar que Akela lo canta. Yo este detalle, esta curiosidad, lo descubrí cuando escuché la canción. Y por eso le pedí a Dan de Cero que me haga el favor de separarme el instrumental con las voces, para que así puedas apreciarlo y escucharlo mejor y traerle este video. Pero bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si así, no dejan tu pedazo del aire, suscribirte al canal, de activar la campanita. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós.